Zapatero se asegura la legislatura mediante un pacto con el PNV que, según el portavoz socialista, va más allá de los presupuestos del 2011. El acuerdo pretende garantizar la estabilidad económica, política e institucional de España, indispensable, ha dicho, entre otras cosas, para afrontar la salida de la crisis. A cambio, el gobierno transfiere a Euskadi un paquete de 20 nuevas competencias, entre ellas, además de la gestión de las políticas activas de empleo, la inspección de trabajo en asuntos de ámbito autonómico. A este pacto de estabilidad podría sumarse Coalición Canaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ha sido un día intenso en negociaciones. A las 2 terminaba el plazo para presentar enmiendas a los presupuestos del año que viene. El PNV no ha presentado ninguna. Parecía que el acuerdo estaba cerca y efectivamente por la tarde los portavoces comparecían para explicar que sí, que había acuerdo y que ese acuerdo va más allá de los presupuestos del 2011. Lo dotamos de una proyección temporal que va más allá asciende de la estricta tramitación presupuestaria, porque persigue ganar y ir ganando en el tiempo esa estabilidad política, institucional y, por lo tanto, económica, que es deseable para la buena marcha del país. Nos ha movido en todo momento defender lo que en justicia tendría que haberse cumplimentado hace ya muchos años, como es el contenido del Estatuto de Autonomía de Gernika. Más allá de eso, nos ha movido también que somos conscientes de cuál es la situación económica que afecta al Estado español. Pero este viernes de octubre nos obliga también a reflexionar de nuevo sobre la violencia machista, porque otro hombre ha matado a su mujer en Getafe, Madrid, porque ya son 56 los hombres que lo han hecho en este año. Y ya son, por tanto, 56 las mujeres que han perdido la vida. Una más en 10 meses que en todo el año pasado. Así que esta noche vamos a hablar en este telediario con el hombre que está al frente en España de la lucha contra la violencia sobre las mujeres. Es Miguel Lorente, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Y Europa ha aprobado hoy, con la oposición de España y de Italia, un impuesto para la circulación de camiones por sus carreteras. Es una tasa por contaminación que se aplicará a los camiones de más de 3,5 toneladas. La llaman Euroviñeta porque se visualizará en una pegatina que deberá ir en el cristal delantero del camión cuando se apruebe definitivamente en el Parlamento Europeo. La salud de los mineros chilenos evoluciona bien. Al menos 10 saldrán hoy del hospital y se sumarán a los 3 que recibieron el alta anoche. Se espera que el domingo estén ya todos en casa. Aumentan las protestas en Francia contra la reforma de las pensiones. Los paros en las refinerías de petróleo amenazan con paralizar el país. Los estudiantes toman el relevo de los sindicatos en la calle. Aquí tengo otra. Es fin de semana y miles de personas salen al monte a buscar setas. Pero cuidado, porque en una semana 17 personas han acabado en el hospital por comer setas venenosas. Y en los deportes, viernes de vísperas de motos y un conflicto que solo ha comenzado institucional y futbolístico, Sergio. Buenas noches, Pepa. Sí, porque los entrenadores del Real Madrid y del Barcelona han dicho que no dejarán a sus futbolistas internacionales viajar a Oviedo el próximo viernes para recibir el premio Príncipe de Asturias del Deporte, un premio concedido a la selección española de fútbol. Así se expresaban este mediodía Mourinho y Guardiola. ¿Dará permiso a los jugadores del Real Madrid que juegan en la selección para acudir a recoger ese premio? No. No es negociable. Aunque Iker sea el capitán de la selección. No. El partido es a las 6 de la tarde, los premios son el viernes, no podrán asistir. Luego ampliaremos detalles sobre el conflicto y efectivamente hay motos también este fin de semana. Jorge Lorenzo y Tony Elías se estrenarán como campeones en el circuito de Phillip Island, Australia. En caso de correr, Pedrosa lo hará mermado físicamente. Y hoy nos hemos ido hasta Londres para encontrar la imagen del día. Así, a primera vista, parecen pipas, pero en el arte, como en la vida, muchas veces las cosas no son como parecen. Esto que ven son en realidad 100.000 diminutas obras de arte en forma de pipa, con las que el artista chino Ai Weiwei ha cubierto el suelo de la Tate Modern de Londres.
el público podía tocarlas y pisarlas, pero la dirección del museo lo ha prohibido porque dicen que el polvo que levanta ese material puede ser peligroso para la salud.